Aquí en Nedomex vive María de los Ángeles. Es una mujer que tiene 13 años sin ver a su esposo y a su hijo. Ambos se cruzaron a Estados Unidos para intentar mejorar su calidad de vida y la de su familia. Este gobierno gusta mucho de presumir, por alguna razón, el dato de remesas como logro, pero no presta atención a la historia de personas que se quedan aquí, de este lado del río. Este es el lado B de las remesas. En cuestión de económica, sí. En cuestión de extrañar, pues no, porque sí extraño mucho a mi hijo, a mi esposo. Pues hay veces que yo digo que el dinero no lo da todo. Fotos del recuerdo, porque desde hace 13 años Ángeles no ve ni a su esposo ni a su hijo. Migraron para mejorar la situación económica, porque aquí, de carpinteros o guardias de seguridad, el sueldo apenas superaba los 1,000 pesos semanales. Pues fuimos avanzando un poquito, ya después ya no pudimos. Él la agarró y decidió irse para Estados Unidos. Ambos llegaron a Washington a desempeñarse como ayudantes de cocina y al poco tiempo, Ángeles comenzó a recibir una remesa, lo que le permitió ampliar su actual hogar en Jico, Estado de México. Cuando llegamos aquí a vivir, pues no había nada. En esa parte de ahí, pues teníamos un pequeño cuartito. La segunda vez que se fue, echamos todo lo de arriba. Y así, pues ahorita sí se detuvo por la pandemia. Tienes una sala amplia, cocina también. Sí. ¿Cuántos cuartos tienes? Dos. ¿Dos cuartos? Dos recámaras, la mía y la de mi hijo, y el baño. Historias como la suya se replican en cada estado de la República. De acuerdo con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 12 millones de adultos reciben remesas de sus familiares en el exterior, cifra que va en aumento. En este año México estará recibiendo de alrededor de 5,000 millones de dólares más con relación al año anterior. Estaríamos recibiendo entre 55 y 57 mil millones de dólares. Los estados con mayor ingreso por remesas en 2022 son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México. Aunque desde hace 13 años Ángeles no ha dejado de recibir este ingreso quincenal, el tiempo le ha cobrado factura, principalmente emocional. Cumpleaños, festejos y pláticas ahora son por videollamada. De un principio sí fueron como continuas. Ya después por el trabajo, pues ya fueron como que bajando un poquito las llamadas, cada 3 días, cada semana. Desde el primer día que se fue yo empecé a sentir, pues sí, la soledad de que él ya no sabía cuánto tiempo iba a pasar para volver a verlo. Llamó a su esposo, contestó por unos segundos. Pero nos dio mucho gusto conocerla también. Okay. Cuídense mucho. Sí, nos vemos. Pues sí, se va acostumbrando uno a la soledad, al ya no tener, ¿cómo le diré? Pues una pareja. Y no han querido regresar a México. Su hijo ya formó una familia de aquel lado, incluso Ángeles tiene nietos que aún no conoce. La promesa es que tal vez en 3 años puedan regresar. No sé si quedarme en estado de shock, no sé el día que yo vea a los que no conozco, o sea que los conozco por videollamada, pero en físico no. No sé si me voy a quedar en estado de shock, abrazarlos, no sé qué voy a hacer. La verdad no tengo ni idea qué voy a hacer cuando yo vea a mis niños. Las dos caras de la moneda, o mejor dicho del dólar, habitan en estas cuatro paredes. Te emocionas el saber que ya vas a tener algo más seguro. Te emociona, pero pues sí, cuesta mucho porque pues es a costa de la soledad, porque pues es algo que te quedas, o sea, ¿de qué me sirve? Sirve que me tenga bien, pues si no están ellos. Antonio Anistro, Heraldo Media Group.